Estamos en la fila B3. Dejamos el carro. Pues venimos llegando al pueblo Valquirico. Y pues para empezar, y llegando a este pueblo, tienes que dejar el carro aquí en el estacionamiento. No puedes entrar en auto. Así que quédate a vivir. Les digo, este estacionamiento, aquí debes de dejar tu auto para entrar al pueblo de Valquirico. Dice, estacionamiento ejidal lunes a viernes 50, sábados y domingos 100 pesos. Pues vamos a recorrer este pueblo, se llama Valquirico, es aquí, es en Tlaxcala. Y bueno, dicen que es un pueblo, creo que lo hicieron en el 2017 y es un pueblo tipo italiano. Vamos a recorrerlo a ver qué tal está. Pues aquí estamos en la entrada. Venimos de acá. De este lado venimos y aquí está el estacionamiento. Y aquí la entrada al pueblo. Ahí está el estacionamiento. Aquí la entrada al pueblo. Está esta, pues, rueda de la fortuna aquí en la entrada. Se va al Quirico, bienvenidos. Mapa Valquirico. Dijo que inició en el 2015, ¿verdad? Hola. Este es el Zócalo. Hay juegos, dice juegos. Aquí es un juego, ya viste, hay carros chocones ahí al lado y todo. Plazuela de los Haces. ¿Dónde estamos ahorita? Aquí. En la entrada. ¿Aquí? Está en la entrada. Aquí están los baños, es aquí. Pues aquí están los baños, ¿no? Sí, en los baños. ¿Es aquí derecho para allá? Sí. ¿Vas a ir a dar al Zócalo? Al Zócalo, mira, ahí está, en medio se ve un carrusel. Gracias. Bueno, según lo que escuché el día, dijo que empezó su fundación fue en el 2015. Mira que renta de carros, de carricoches, dice. Sí, te pasea. Está bonito eso ahí. En el 2015 lo escuché un guía que dijo, mira, ahí está un carrusel. ¿Ya viste, Sammy? Sí. Ah, este es el que viene en... Que es el monumento, no sé qué, el... ¿Cómo dijo el chavo este? El busto de... No tiene aquí ninguna... ¿Me te explican? Ese tiene una historia, ese busto. Ok, este se llama... es la teta de Abundantia. La fracción de una antigua escultura de bronce recuperada en tierras italianas. Representa la abundancia y la prosperidad de las antiguas creencias romanas. Ah, ok. Interesante. Pues vamos a seguir recorriendo el pueblito. Espacio Villa Dulce Vita. Hospedaje, la casa del té y las especias, de hilo mezcal, son puras artesanías. Tragos de verdad, este es un bar. Copela, desayunos, cafetería y panadería.
sí parece que andas en un pueblo europeo. Y lo pueden ver, dicen que el pueblito este lo sigue en construcción, lo siguen haciendo más grande. Dicen que todo el tiempo están trabajando, están expandiendo. Desde el 2015 que se empezó hasta la fecha, se sigue, pues siguen en construcción, siguen haciendo que crezca más este pueblo. De este lado se ve un edificio muy antiguo. Está muy bonito. Dice que es del arquitecto Javier Rodríguez Porras. Aún lo estás pensando arreglar tu sueño, Toscano. Te venden aquí departamentos o para que te vengas a vivir aquí. Está muy bonito, la verdad. Están unos monos gigantes. Falta el vidrio, el rincón argentino. ¿Van a grabar? Sí. ¿Dónde la va a andar? Hacia arriba. Venga para que se vaya arriba, ¿ok? ¿Están grabando un comercial o qué? Sí. Camión de la Topo Chico, ¿ya viste, Sammy? Pero es increíble, Alfonso. Puede ser una tomototota esta. Un chilango de tiro. Una tomototota. La casona. Tacos y tragos. Aquí en la noche va a estar bonito. Aquí toda la orilla hay mesas. Un restaurante bar. Aquí está otro edificio, es una cantina, dice bar Cricho Sportivo, y está el Cricho's Bar Industrial. Aquí hay un local donde venden sombreros. Laila se llama. Son puros callejones. Vean aquí, qué bonito está. Entramos por este callejón que dice que para acá está el Zócalo, y aquí en medio está este árbol, y vamos hacia este lado donde esto es el Zócalo aquí de Valquirico. Lotes casas, es que aquí venden departamentos, te puedes venir a vivir para acá en tu retiro.
Esto es lo que viene siendo el Zócalo de Valquirico. Ay, qué bonito está. Ahorita en este momento son las 11:40 de la mañana. Pero lo que estoy viendo es que aquí va a estar más padre en la noche. Me imagino que la vida nocturna aquí va a estar, se va a poner padre. Ahorita pues apenas muchos bares están abriendo, restaurantes. Es temprano. Se toca lo ventas, que es donde venimos. Artesanías, mira artesanías. Qué padre está el árbol ahí. Sí. ¿Y allá es como un jardín o qué? Casas y lotes. Mira, ahí está en construcción, mira. Andan las grúas. Bienvenidos a Maraki Pots, donde las macetas se convierten en lienzos de nuestros artesanos. Aquí encontramos otro lugar, pero aquí yo creo que ya no. Esto, hasta aquí llega el límite de Valquirico. Allá de aquel lado ya no es Valquirico, es otra cosa. Es la entrada a algo. A un recorrido, ¿sí? ¿Vamos? Pues ahí pasa mucha gente. Ah, mira, viene el con la bicicleta. No, el que trae mucha silla, de ahí lo cabemos. Que pasó ahorita, que va como todo. Ah, diferente, okay. Mira esa, qué bonita. Ah, sí, mira, viene. Son, ¿no? Son, sí, paseos. Ahí lo, son bicicletas. Mira como. Ah, no, que. La que a la izquierda. ¿De dónde los tomas? Me hace que es en la entrada, ¿no? Vamos a preguntar. Vamos a preguntar. A ver, ¿dónde se rentan? En esta parte. Ah, ¿por aquí están? Ajá, que estoy enfrente. Ah, okay. Lo que estoy viendo es que aquí el pueblo lo patrocina. ¿Por acá abajo? Lo patrocina Poto Chico, Topo Chico, porque donde quiera veo patrocinio Topo Chico. Hacia la derecha, sanitarios que lo llegan a requerir en una de 4 minutos. Vamos a preguntar para rentar estas, para pasear esas bicicletas. Vamos a preguntar a ver cuánto cobran y para subirnos y que nos expliquen más que nada, porque pues andamos aquí a ciegas porque no conocemos bien. Que nos expliquen, den una explicación sobre el pueblo. Carricoches. Ah, mira, algodones. Pues resulta ser que nos fuimos y ahorita ya son las 6:17 de la tarde. Decidimos irnos porque estaba el solazo y casi estaba todo cerrado. Y decidimos regresar ya ahorita en la tarde porque dicen que se pone más bonito. Y pues aquí estamos. Nos dijo una persona que ese carrusel lo trajeron de Italia, dijo, ¿verdad? ¿Lo casi todo el pueblo es puras puestos de, pues, de, son negocios de ventas de artesanías, hay muchos restaurantes, está muy bonito, pero como que apenas está poniendo, como que está agarrando auge este pueblo, porque
como que le falta algo. Pero lo que es el pueblo está muy bonito. No, aquí no. Buenas tardes. El pueblito está padre, para venirte aquí en la noche a echarte una cerveza o cenar, te relajas. Casa bonita. Venden bebidas, unos licores, vinos. Un bar, pulque, mezcal y copas, pulcata. En aquí está otro restaurante, venden margaritas, ginebra, mojitos, tacos, hamburguesas, hot dogs, chamorros, gelatos italianos, sopas. Otro restaurante, pero está cerrado. Está muy bonito. Y ven lo que les digo, están todavía, siguen construyendo. Siguen construyendo más edificios. Aquí hay una zapatería. Esquina 76 zapatería. Y ahí está una calavera con un esqueleto con zapatos. Por ahí se oye música en vivo, algún bar. Sí, me imaginé que en la tarde iba a estar más bonito. Ahorita ya casi está todo abierto. Fondo se ve el popo. Nada más, qué padre está aquí. Eso le suma al popo que te pega. Anda, no, ya friega. Mira, aquí se ve la fumarola del popo. Sí. Este es el que se distingue. Este es el popo que te pega. ¿Viste el popocatépetl de atrás? Muy bonito aquí el para la foto. Allá se alcanza a ver atrás el popocatépetl y de este lado la mujer dormida. El popo con su fumarola. Ahí está el popocatépetl. La mujer dormida. Andar aquí es como un laberinto, ¿no? Ahí vamos a cerrar. Cabo que ni quería. Villa Toscana.
olió palomitas de del cine. Ahí está. Ándale. Disney Hollywood Studios. Bueno, pues fue todo el pueblito. Le falta más vida al pueblito este. A ver, Sammy, ¿qué te pareció el pueblito? Bonito, pero bien solito. Bien, ¿y a ti? ¿Qué te falta, hija? Para que estuviera bien pintoresco. Un Six Flags, un Disney. ¿A ti, hija, qué te pareció? Está muy bonito, pero le falta difusión. Le falta vida. Le falta vida. Es como un pueblo fantasma. Y es viernes. ¿Y a ti, Chayo, qué piensas del pueblito? Está precioso, pero está muy solito. Está solito, ¿ah? ¿Eh? Ahí lo preocupante de ese pueblo es que los restaurantes pueden quebrar. Claro, que van a quebrar. Además son restaurantes gourmet. Sí. El pueblo está muy bonito, pero hoy es viernes. Yo si fuera de turismo, la gente que está en el Zócalo en Puebla trajera turismo para acá. ¿Turismo? Porque, gente, o sea, traer gente. Porque mucha gente porque que no, no hay, mucha no, gente que no trae carro. Que los trajeran para acá. ¿Cómo vas a venir para acá? Pues sí. Aparte, no saben que existe. Entonces le hace falta que le den más propaganda porque sí está muy bonito y se me hace que lo están desperdiciando. Ahorita lo que vi es que está todos los restaurantes, bares están solos. Y pues eso, no hay negocio que aguante así solo. No. Entonces, pero bueno, este es el estacionamiento. Tienes que dejar, si vienes en carro, tienes que dejar tu carro en este estacionamiento. Te cobran 50 pesos. Lo cual no. No, está bien. Más sábados y domingos son de 100 pesos. Es más, yo cobraría la entrada mínimo 30 pesos para que puedan subsistir un poco. Viéndolo como negocio. Ok. Bueno. Bueno, pues se acabó el video. ¿Te gustó el pueblito entonces? Muy bonito. Bueno. Ok. Espero que tenga más vida la próxima vez. Sí. Bueno. Bye bye.